Buenas noches, médico. ¿Me logra escuchar? Y hey, buenas noches, sí, te escucho fuerte y claro. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación en el curso de Nutrición y Comportamiento de Animales en compañía no convencionales, que estará a cargo del médico veterinario zootecnista Mario Rendón desde Ecuador. Asimismo, para el buen desempeño del ponente, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Para las dudas y consultas, el médico las estará absolviendo al final de la ponencia. Asimismo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, se les estará dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinario Mario Rendón. Le doy pase a su ponencia. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla y escucharme bien, por favor? Sí, se lo escucha, médico, sí se visualiza. Así es, sí se puede ver. Gracias, muchas gracias. Bien, el tema de nutrición y comportamiento de animales no convencionales, ¿no? Tenemos muy claro que cuando hablamos de animales no convencionales, nos referimos a animales que no son comúnmente de compañía, ¿no? O sea, podríamos ahí ingresar animales silvestres, podríamos ingresar caballos incluso, que son animales no convencionales, ¿no? Entonces, al nivel de la nutrición, los animales silvestres es un tema de gran interés para los veterinarios, biólogos de vida silvestre, pues de un buen balance de esta depende de la buena salud y desarrollo de las especies en cautiverio. Nosotros hoy en día pues se está dando bastante énfasis a ciertos requerimientos, ¿no? A nivel nutricional, en la crianza de animales bajo cautiverio, crianza de animales a nivel de zoológicos, a crianza de animales o recuperamiento de animales en ciertas centros de recuperación, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros tener muy claro cuáles son las necesidades nutricionales que necesitan las especies silvestres, que necesitan los animales no convencionales, ¿sí? Sabemos que puedo alimentar a un ganado con pastos, con ciertos cereales, a un caballo con ciertos piensos, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros, o no más allá de eso, sino considerar y tomar en cuenta de que esos son animales que nosotros toda la vida lo hemos lidiado, lo hemos desarrollado. Pero hay ciertas especies silvestres que nosotros sí debemos tener las recomendaciones necesarias para suministrar todo su alimento. En el caso de especies totalmente únicas, especies cuya alimentación son bastante selectivas. Dentro de los principios de la nutrición,
Es un proceso para lo que los animales consumen, ¿verdad? Es un proceso en el cual ellos cogen ciertas porciones, ¿verdad?, de agentes químicos externos para continuar con su funcionamiento y metabolismo interno. En la vida silvestre, el catabolismo y la pérdida de peso son componentes esenciales de la estrategia de vida de los animales. Por tanto, es necesario que los nutricionistas de vida silvestre conozcan dichas estrategias y puedan deducir cuándo la pérdida de peso es normal o cuándo no. ¿A qué se refiere a esto? Sabemos perfectamente que hay ciertos animales que hacen invernaciones, que ellos se alimentan, ¿verdad?, para obtener suficiente grasa corporal para pasar el proceso de invernación. Posterior a la culminación de la invernación, ellos salen y los vamos a ver totalmente delgados. A esto se refiere, poder nosotros deducir o poder interpretar o saber en qué momento su delgadez es por alguna enfermedad, por algún proceso que estuvieron pasando o por un proceso normal del ciclo de vida. Nosotros a nivel nutricional debemos de tomar en cuenta mucho el energía y metabolismo energético, ¿no? La energía, pues, capacidad de realizar trabajo o producir movimiento y generar resistencia a una fuerza es de interés a lo de los nutricionistas desde las transformaciones bioquímicas, la contracción muscular, la transmisión de impulso nervioso y los procesos de excreción. Y todas sus actividades propias del funcionamiento corporal requieren de energía, ¿no? Normalmente nosotros, la gente que tiene su ganado vacuno, hoy en día, pues, se está manejando mucho el poder proporcionar el alimento directamente a las vacas en porciones cuyos tamaños son bastante pequeños. Porque a mayor tamaño de su alimento, la vaca va a gastar mucha energía en transformar ese pedazo grande en algo pequeño para ser metabolizado, ¿no? La generalización de los animales desde el punto de vista nutricional bajo la tasa metabólica basal representa algunos problemas. Por ello se debe considerar los diferentes estados metabólicos existentes. Ejemplo, nosotros debemos de tomar en cuenta que no es lo mismo alimentar animales enfermos, lesionados, ¿verdad? Juveniles, adultos sanos y en gestación. En animales enfermos, nosotros podemos encontrar animales enfermos adultos, animales enfermos juveniles, ¿no? Cada uno de su estado fisiológico de animal va a tener sus requerimientos, sus necesidades. A todo esto de aquí, si nosotros le añadimos un estrés por cautiverio, la demanda energética de un animal cautivo puede ser mucho mayor que la de un animal libre. Normalmente un animal cautiverio puede ser aquel animal que tal vez le encontramos encerrado en un zoológico y fue rescatado de algún sitio o fue rescatado en su ambiente natural y llevado a un centro de rehabilitación para posteriormente ser liberado. Entonces, ese estrés que va a causar el encierro, no, hay que saberlo manejar y controlar para evitar que haya algún problema mucho más allá de simplemente algo de falta de nutrición. Nosotros, dentro de una dieta, debemos siempre considerar que haya un buen aporte suficiente de calorías para un mantenimiento y un aumento de peso, ¿no? Que la dieta que nosotros le vamos a proporcionar a los animales sea una dieta muy adecuada, balanceada en calcio y fósforo, que haya una cantidad moderada de vitamina y que haya que se le proporcione un nivel proteico razonable. Afortunadamente nosotros podemos otorgarles de manera natural un sinnúmero de vitaminas y minerales. Hoy en día también contamos con ciertas vitaminas y minerales que se las puede adquirir y otorgarlas en el alimento. Unas comparaciones interespecíficas, por ejemplo, en la tasa metabólica basal,
es una generalización interespecífica del gasto energético en función del peso corporal. No es constante aplicable a todas las especies, puesto que las aproximaciones deben o pueden ignorar las diversas estrategias de supervivencia, ¿no? Entonces, los promedios de variaciones que determinan la supervivencia, reproducción o muerte de los animales, estos normalmente deben ser considerados tres factores. Primero, el tipo del animal, peso en kilogramos y estado metabólico. Tipo de animal, con ver si es un animal carnívoro, es un animal omnívoro, un animal que herbívoro. En el peso en kilogramos, ¿cuánto es su condición corporal actual? ¿No? Nosotros podríamos considerar una condición o en peso en kilogramos, sea peso vivo, ¿verdad? Que es lo que normalmente se suele calcular. O calcular el peso del animal ya totalmente despojado, ¿no? Sin vísceras, sin sangre, sin la piel. Que eso muchas veces logra bajar hasta un 30% de su peso. El estado metabólico, por lo consiguiente, hacer un análisis de su estado, a ver si hacia dónde vamos a atacar, hacia dónde vamos nosotros a alinear nuestra dieta balanceada. Las fórmulas predicen que la tasa metabólica basal es su estado normal, por ello el movimiento o actividad física, las variaciones de temperatura ambiental, la condición física y los cambios fisiológicos hacen que el requerimiento energético varíe enormemente. Lo que les explicaba en la lámina anterior. No es lo mismo un animal lesionado que sea joven o un animal lesionado que sea adulto, ¿verdad? Podríamos decir que un animal lesionado juvenil usa más energía que un adulto sano. Nosotros hemos puesto ahí un pequeño cuadrito, adultos sanos 2, adultos enfermos 3, juveniles 4, juveniles enfermos 5. Lo que nosotros podríamos interpretar es que si normalmente yo le tengo dado un porcentaje de proteína, de energía a un animal adulto sano, un animal enfermo lo va a necesitar un poco más, ¿no? Por el hecho de que se está analizando de que está pasando por un proceso cuyos requerimientos nutricionales van a ser un poco más elevados para su recuperación. En tema de proteínas, pues las proteínas son las mayores constituyentes del cuerpo del animal. Constituyen de las células, de las actividades, enzimas, hormonas, las lipoproteínas, los anticuerpos, factores de coagulación sanguínea y ayudadoras en el sistema de transporte activo. Cuando nosotros normalmente requerimos o hemos adoptado un animal, lo hemos recuperado, lo hemos rescatado, siempre es muy importante poder realizar una bioquímica sanguínea, ¿no? Poder realizar una prueba de proteína y determinar cómo estamos con estos en sangre, ¿no? Para en base a eso nosotros poder tener un buen diagnóstico y saber si el animalito está o no está falta de proteína. ¿Sí? Igual, los estimativos para los requerimientos de proteína fuera de condiciones de energía y otros nutrientes dietarios son de pequeño valor. Sin embargo, nosotros el tema de proteína, como lo había dicho, se lo puede otorgar a través de la adquisición de compra de proteínas en polvo, no otorgárselos en el momento de su alimentación, ¿no? Normalmente en el tema de animales herbívoros se trata de conseguir un buen pasto, ¿no? Y poder determinar cuál es la proteína que está aportando ese pasto, tanto en materia seca como en fresco, ¿sí? A ver si está cumpliendo o si va a cumplir con los requerimientos nutricionales a nivel de proteína en el animal.
En los carbohidratos los podemos encontrar en los azúcares, en los almidones, también proveen de energía y afecta la función del tracto gastrointestinal. Además de ello, son menos costosos que una dieta rica en proteínas. No obstante, perdón. No obstante, no todas las especies toleran un alto contenido de carbohidratos en la dieta. Por ejemplo, las crías de colibríes, palomas, no tienen almidones en su dieta y por ello la cría de palomas alimentadas con concentrados para perros usualmente muere. No, hay ciertos, se forma cierto antagonismo con nosotros dentro de la dieta otorgamos algo de carbohidratos, algo básicamente de almidones y azúcares dentro de las papillas que se les brinda a ciertas aves, ¿no? Para su alimentación y posteriormente ser liberadas. Entonces hay que tener ciertas precauciones con aquello. El tema de minerales, pues los minerales nosotros podemos encontrar micro y macro elementos, ¿no? En una dieta, cada uno tiene una función totalmente diferente. Los micro y los macro minerales, pues tienen actuar a nivel de aumentar el sistema inmunológico, estar presentes en la reproducción, como mantenimiento tanto para machos, para hembras. Poder prevenir ciertas enfermedades a nivel cutánea, perdón, de piel, como son problemas de papilomas. ¿Sí? Las vitaminas, nosotros encontramos una gama de vitaminas que podemos utilizarlas. No, de igual que los minerales, hay vitaminas que ayudan a prevenir ciertos problemas, como falta de la vitamina A con el problema de beriberi, vitamina K para problemas de coagulación de sangre, no, la vitamina E que se absorbe muy bien a nivel de piel, la vitamina B12 que va a ayudar mucho a como reconstituyente del organismo, de sangre. No, en el caso de que tengamos que hacer alguna aplicación de antibióticos a base de penicilinas y que sabemos que va a causar ciertos problemas, la vitamina B12 pues trabaja espectacularmente. La vitamina C, el ácido ascórbico, ¿no? Para elevar las defensas del animalito. Hoy en día esas vitaminas, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, la vitamina nosotros la podríamos otorgar de manera inyectable, a través de un suero, a través del alimento. Eso ya dependerá del médico veterinario y del biólogo que haga pues, su respectivo análisis, pues, ¿no? En ácidos grasos esenciales, pues se conocen como ácidos grasos, puesto que no pueden ser sintetizados a partir de ningún precursor de la dieta. Estos ácidos, particularmente linoleico y araquidónico, son componentes esenciales en todas las membranas celulares y son precursores de la síntesis de metabolitos que regulan la actividad de los tejidos en todo el cuerpo. Un gran grupo de reguladores metabólicos son producidos por ácidos grasos esenciales, que son las prostaglandinas, y las prostaglandinas son y otros metabolitos derivados del AGE ejercen control sobre la producción del MP cíclico y de la agregación de plaquetas sanguíneas, el tono vascular, las reacciones inflamatorias y las respuestas inmunes. Nosotros con la presencia de ácidos grasos esenciales, que sí es muy cierto, no se pueden sintetizar, sin embargo podemos adquirir ciertos productos que nos pueden dar similares acciones a nivel de dieta, ¿no?
Este tipo de ácidos grasos esenciales, los AGE, a nosotros nos interesa mucho porque a los veterinarios que se dedican a la parte productiva del animal, ¿verdad? Vamos a tener una mejor respuesta a nivel reproductivo. ¿Sí? La nutrición aplicada a principio. Primero que nosotros debemos de conocer si los animales en cautiverio, la dieta debe basarse en alimentos naturales, netamente, ¿no? Otorgarles una dieta ad libitum, quiere decir una dieta a voluntad de ellos. Sin embargo, hay ciertos lugares de rescate donde se trata de poner pesados los alimentos para evitar desperdicios. En cuanto a suplementos nutricionales, es mejor emplear productos procesados. Se debe suministrar los alimentos de la forma más natural posible. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de que los alimentos se encuentren guindados, escondidos, ¿no? Con algo de manera, o sea, tratar de que esté de manera lo más natural posible. Esto también ayuda o incentiva a los animales que se realicen una impronta, en el caso de animales silvestres, de que ellos puedan despertar ciertos instintos naturales que poseen, ¿no? Se debe evaluar cuidadosamente los componentes de los nutrientes y las necesidades del animal. Esto de aquí se lo realiza en el momento de que un animal llegó a un centro de rehabilitación, una vez que se les ha hecho todo un hemograma completo, un análisis de sangre, podríamos determinar cuáles son sus necesidades. Y siempre tener alternativas de alimentos, nunca quedarnos con algo específico, porque a nivel de todo un año, hay ciertas frutas que son temporadas, ciertas frutas que no se encuentran en ciertas zonas. Entonces, para evitarnos ciertas necesidades o complicaciones, es preferible siempre tener alternativas que vayan a la par con la alimentación. En las técnicas de alimentación, pues el conocimiento nutricional es de poco valor cuando se está ante un animal anoréxico. Por ello es importante alimentar al animal con comida que él reconozca, pues este reconocimiento es el resultado de la combinación del comportamiento, que lo vamos a hablar más adelante, las costumbres y la habituación. Por ello el animal a las 24 horas estará alerta, pero posiblemente lo único que haya hecho es despedazar el alimento. Debe inducirse a la autoalimentación y a la búsqueda de comida. Esto es en el caso de animales que se han sido rescatados, ¿no? Normalmente esto no sucede con los animales de zoológico, pues están más acostumbrados. Tal vez se puedan estresar por el cambio a otro sitio, ¿no? A otro lugar que no es su jaula. Los animales normalmente que se los encuentran en su vida natural y son rescatados, suelen presentar este tipo de conductas, ¿no? Yo normalmente siempre recomiendo que cuando uno rescata a un animalito de esto, es preferible esperarse unas 24 horas antes de darle su primer alimento. Preferible ponerle abundante agua y, si es posible, que el agua vaya acompañada con electrolitos, ¿no? Como para poderlo hidratar. Calidad del monitoreo, pues los ítems principales a tener en cuenta para la evaluación de la calidad de la dieta se presentan a continuación. Nosotros debemos considerar la especie, el peso, el sexo, la edad, ¿no? Los componentes de la dieta, cantidad ofrecida, el porcentaje de desperdicio y porcentaje consumido. ¿Cómo yo saco esto de aquí? Fácil, yo antes de otorgar el alimento lo peso, después que el animal come y hay sobra, peso la sobra, resto y sabré qué cantidad de alimento el animal necesita. En el momento de que él me deja totalmente limpio su comedero, es señal de que su requerimiento está aumentando, ¿no? En cuanto a los componentes de la dieta, siempre calcular el consumo, la materia seca, la proteína, grasa, fibra, carbohidratos, energías, calcio y fósforo. Esto normalmente, en el momento de que se formula una dieta donde se tenga que otorgarle a un animal, ¿no?
Estos valores de aquí van contemplados o tienen que ser contemplados en base a su necesidad, ¿no? Posterior a su análisis, viendo cómo está, si está muy flaco, muy delgado, tal vez el animal está bien, pero necesita un poco más de grasa. Entonces, en base a esa evaluación primaria, nosotros podríamos armar una dieta de esto, ¿no? Y realizar los ajustes necesarios para proveer una dieta que satisfaga la necesidad del animal. Básicamente eso. Además, se debe incluirse un pesaje frecuente al animal, evaluando su condición corporal, calidad de heces, orina, que son dos señales, o la orina o las heces nos alertan a nosotros cómo está su dieta, si tal vez hay mucha fibra, si hay mucha energía. Nosotros debemos siempre tomar en cuenta que el animalito, o el organismo del animal va siempre a recoger o a absorber lo que necesita, y el resto lo va a transformar en ese, en grasa y en ese. Entonces, si nosotros vamos a saber si nuestra dieta está funcionando, tomar en cuenta esas condiciones o mejor dicho, recomendaciones, pues no, o sea, pesar el animal todas las semanas o cada 15 días para saber cómo le está llevando con el tema de la dieta. Aquí son productos que son leches, ¿no? Normalmente para la crianza artificial o asistida en carnívoros, hay ciertas que son productos líquidos, otros en polvo que tienen que ser preparados y todo, ¿no? Para darle. En los diferentes países podemos encontrar diferentes marcas de leche sustituta. Entonces, eso ya va a depender de cada país, ¿no? Nosotros a nivel de reptiles, bueno, nosotros las tortugas vamos a tomar en cuenta o vamos, debemos de tomar en cuenta que existen carnívoras, herbívoras y omnívoras. No, las omnívoras normalmente no hay por qué complicarse, nos podemos guiar mucho con la alimentación que nosotros le damos a las carnívoras, que pueden ser pequeños peces, ¿verdad? Filetes de pescado con suplementos con vitamina y calcio que se les puede otorgar en calidad de pastillitas, ¿no? En el tema de herbívoros, pues vegetales, ciertas frutas también que podemos darle, ¿no? Y de manera ocasional, una proteína animal, un 5%, que es lo más aceptable que se puede dar. Y como le había dicho, el tema de los omnívoras, darles una dieta combinada de peces, fruta, vegetales. En el caso de los cocodrilos y caimanes, tomar en cuenta si estamos hablando de crías, de juveniles o de adultos, ¿no? Esto es muy importante porque en base a eso nosotros sabremos si la alimentación que se le va a dar va a ser una sola vez en el día, dos veces en el día, tres veces en el día. O a medida que van creciendo, si hablamos de una o dos veces por semana. En el tema de aves, pues nosotros también debemos considerar que tenemos aves medianas, grandes y pequeñas, cada una pues con sus necesidades nutricionales muy diferentes, ¿no? Mas sin embargo, igual todas cumplen o todas tienen como coincidencia otorgarles semillas, otorgarles frutas, otorgarles verduras. Lo que sí nosotros debemos de considerar es el peso corporal del animal para en base a eso otorgarle la comida, ¿no? Considerar una alimentación entre unos 10 a 15% del peso corporal y dividido en dos comidas al día. En el caso de aves, rapaces y carroñeras, pues de igual forma también existen aves gigantes, grandes, medianas y pequeñas.
Cada una de estas tiene su requerimiento nutricional, sus exigencias nutricionales, ¿no? Sin embargo, todas pueden comer desde un ratoncito pequeño hasta pedazos de carne que lo podemos dejar guindado para que ellos hagan el tema de caza, liberar un conejo para incentivarla o estimularlas a su cacería. Sin embargo, igual considerar siempre el peso corporal de cada una de ellas para la porción de alimento que necesitan. Esta es una dieta para mamíferos, básicamente para primates. La que está abajo es para grandes felinos, ¿no? Vuelvo y repito, normalmente el tema de suplementos de vitaminas y minerales, esto ya lo puede decidir el veterinario, el biólogo, posterior a una toma de muestra de sangre y ya haber obtenido pues los resultados correspondientes. Igual, todo este material va a ser compartido a ustedes, ¿no? Entonces lo podrán chequear con mayor detenimiento. Esto solo es un ejemplo de dietas. Ustedes pueden modificarla en base a las necesidades del animalito o en base a los productos que se encuentren en sus zonas. Estas son dietas para reptiles, dietas para aves. Y aquí les voy a poner un pequeño video, espero que lo puedan escuchar todos. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de la alimentación de los animales. El tipo de alimentación de un ser vivo está en función del lugar donde habita. Por ejemplo, el mono araña que habita en las selvas de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, se alimenta de abundantes frutas, hojas tiernas, flores, semillas e insectos. Recursos que solo encontramos en las selvas tropicales, su hábitat natural. Por otro lado, la tortuga del desierto, que habita en los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora, solo come cactáceas como el nopal. La tortuga del desierto no puede vivir en la selva y el mono araña no puede vivir en el desierto. Ellos no podrían sobrevivir en otro hábitat porque no podrían encontrar los alimentos que necesitan. Cada animal tiene distintas preferencias de alimentos y de acuerdo a eso se clasifican en carnívoros, herbívoros, omnívoros, insectívoros. Los carnívoros son animales que se alimentan de carne, cazando su presa para luego comerla. Las garras de los animales carnívoros depredadores son importantes para agarrar a su presa y poder comerla con más facilidad. Entre los animales carnívoros se encuentra el tiburón, el lobo, el león. Herbívoros. Son animales que se alimentan exclusivamente de plantas, pastos, hierbas, vegetales, frutos, hojas, corteza y hongos. Entre los animales herbívoros se encuentra el conejo, la jirafa, la oveja. Omnívoros. Son animales que se alimentan de carne, plantas y hongos. Por lo tanto, son animales que comen toda clase de alimentos. Por lo mismo, pueden habitar fácilmente en cualquier ambiente. Entre los animales omnívoros encontramos el oso, el cerdo, la gallina. Insectívoros. Son animales que se alimentan exclusivamente de insectos. Los animales insectívoros basan su dieta en invertebrados y sin estos no podrían vivir.
Entre los animales insectívoros encontramos el sapo, la lagartija, la libélula. Ahora que ya conoces la alimentación de los animales, te reto a que descubras qué tipo de alimentación tienen estos animales. Escríbelo en los comentarios. Aquí les pongo otro video que este tiene que ver con el tema de la ración o cómo darle a los animales, que tiene que ver con la última lámina que decíamos que a los animales hay que darles un alimento o proporcionarles el alimento de manera natural o lo más natural posible, como para que ellos se sientan a gusto y no pierdan ese comportamiento de aquellos. El grupo principal de animales que llegan al centro de fauna silvestre son los loros. Ellos vienen alimentados básicamente con chocolate, pan, galletas, huevo y semillas de girasol o cacahuate como dietas exclusivas. Y son dietas que no están adecuadas para las características nutricionales y gástricas de los individuos. Una vez ellos llegan acá, le hacemos dietas de transición para que ellos entiendan lo que deben comer y se puedan mejorar a nivel biológico y a nivel clínico, porque la mayoría de ellos llegan con problemas de sobrecrecimiento de pico, porque no tienen con qué desgarrar los alimentos, con problemas de garras, porque no tienen la capacidad de llevar los alimentos hasta el pico para digerirlos. Para eso nosotros hacemos enriquecimientos nutricionales, en los cuales les colgamos todos los alimentos en los encierros y determinamos, inclusive ahí, ellos pueden llegar a tener continuar con alguna afección y nos devolvemos los pasos que sean necesarios hasta que el individuo aprenda a comportarse como un loro. La idea es no comprar animales silvestres. Ellos pertenecen a los bosques. En nuestras casas no le podemos dar lo que ellos necesitan. Lo mejor es llamar a la autoridad ambiental específica para poder hacer los procesos de la cooperación. Me confirma si pudieron ver bien el video y escucharlo, por favor. Okay, muy amable. Bien, la otra parte que vamos a hablar hoy día es sobre el comportamiento, ¿no?, de los animales no convencionales. Como les había dicho yo, cuando nosotros hablamos de animales no convencionales, hablamos de compañías no convencionales, nos alejamos totalmente del perro y del gato. No hablamos de gallos, gallinas, vacas, animales silvestres, caballos. Entonces, él o la veterinaria se encarga de prevenir y diagnosticar y curar las enfermedades de los animales para contribuir al bienestar de los mismos y a la salud de las personas, ¿no? Nosotros dentro del grupo de los animales de compañía no convencionales hablamos de animales de reproducción, animales que se dedican a la producción de carne, de huevos, para la alimentación de las personas. Hoy en día se habla mucho de bienestar animal y que eso al final, pues, va a dar muy buenos resultados o vamos a obtener, pues, leche, carne, huevo de calidad. Los animales se pueden clasificar como salvajes o silvestres en libertad, ¿no? Esa fotografía se entiende muy bien que nosotros podemos tener como mascotas a aquellos animales. Tal vez no un delfín, pero un tigre, un oso panda, una ardilla, eso es muy común. Tal vez no en otros países, pero una ardilla sí la puedes tener como mascotas, ¿sí? Sin embargo, igual son considerados salvajes o silvestres en libertad. Nosotros tenemos animales que lo podemos mantener de manera de cautiverio. Tenemos lo doméstico, que son el perro y el gato, lo domesticado, ¿no?, que en algún momento fueron animales libres, ¿verdad?, en planicies, en llaneras,
y que el ser humano llegó, los adoptó y los domesticó, ¿no? Para nosotros hacer uso de sus pieles, de su carne, de todos los productos que ellos puedan producir y ayudarnos a nosotros. Y tenemos los animales salvajes privados de libertad, como vemos ahí el caso de elefantes en circos, ¿no? Que son animales que fueron, pues, retirados de su vida natural, entrenados y que de vez en cuando, pues, tienden a sacar ese instinto natural y atacar a las personas. El tema de que un animalito pueda activarse su instinto natural tiene que ver mucho con el tema del sistema nervioso, ¿no? Tiene que ver con estímulos, con receptores. El centro nervioso da cierta respuesta, ¿no? Ya se va a nivel hormonal. No tenemos una respuesta secretora y una respuesta motora, que son los músculos, es la activación del animal, cómo se logra desarrollar, qué tipo cuál es su comportamiento hacia las personas o hacia el entorno. Nosotros debemos considerar que los animales tienen muchas cosas en común con nosotros. Primero, pues poseen, igual hacen periodos de gestaciones de 9 meses, gestaciones de 1 año, de 2 años, ¿no? Comparten eso con nosotros, de que también nacemos de una célula muy, muy, ¿cómo se diría la palabra? Una célula bien primitiva hasta desarrollarnos en embrión, en feto, ¿no? Comparten muchas cosas con nosotros los seres humanos, pues son animales no convencionales, pero igual en tema de crías, las madres son muy apegadas a aquellas, de protegerlas, defenderlas, de morder. O sea, yo puedo tener un animal que toda la vida fue totalmente tranquilo, manso, pero en el momento de que parió, su actividad, su actitud va a cambiar totalmente, ¿no? Ya entrando un poco más en contexto, el tema del comportamiento animal, un comportamiento es cualquier actividad observable en un animal vivo, ¿no? Azulejos cantan, las ranas croan, los lobos aúllan, los chimpancés se acicalan uno a los otros, y nosotros los seres humanos jugamos fútbol, ¿no? Ese es el comportamiento de nosotros como animales racionales. Los investigadores aseguran que existen dos tipos de comportamiento. Tenemos un comportamiento innato, un comportamiento aprendido. Y los científicos pueden demostrar que un comportamiento es innato, privado al animal de la oportunidad de aprenderlo. ¿Sí? Vamos a ver como ejemplo, tenemos un comportamiento innato. Este ejemplo habla de una ardilla, que si, las ardillas normalmente tienden dentro de su comportamiento es de enterrar las nueces, ¿no? Ellos llega el otoño y las buscan durante el invierno. Lo que hacen ellas es coger las nueces, enterrarlas, escarbar o enterrarlas, ¿verdad? Para posterior a eso irlas a buscar nuevamente y alimentarse de aquello, ¿no? Más sin embargo, hubo un estudio donde se crió una ardilla, ¿no? Bebé, se la rescató muy temprana edad y se le encerró en una jaula y se hizo la prueba de darle una nuez, ¿no? Y dentro del estudio que presentó la ardilla, nunca había tenido contacto con ninguna otra ardilla. Su comportamiento innato fue coger la nuez, llevarla a una esquina, ¿verdad? Realizó movimientos como que la estaba cubriendo para guardarla. Es un comportamiento innato, por instinto sabía ella qué hacer. El otro es el comportamiento aprendido, que es la capacidad para efectuar cambios en el comportamiento con base a la experiencia, que se denomina aprendizaje, ¿no? Los procesos de aprendizaje son tan diversos como diversidad de especies que hay en el planeta. Ejemplo, un sapo aprende a evitar insectos con sabores agradables, ¿no? Ese es un comportamiento de aprendizaje. No lo sabe, lo come. Ya sabe que es un insecto que no se lo va a volver a comer por su sabor. Una musaraña recién nacida aprende a distinguir a su madre entre otros adultos. Un gorrión aprende a usar las estrellas para orientarse y los seres humanos aprenden a hablar un idioma.
El aprendizaje por habituación. La habituación se define como una disminución a la respuesta a un estímulo repetido. La capacidad para habituarse evita que un animal derroche su energía y su atención en estímulos sin importancia. Tenemos como ejemplo, la anémona tiene ciertas respuestas de defensa que cuando tú le topas sus tentáculos, ella tiende a retraerlos automáticamente. Pero si tú estás molestándolo, tocándole a cada rato, ¿verdad? La anémona ya no lo hace. O si lo hace, lo hace con ciertos movimientos mucho más lentos, porque ya se da cuenta de que ellas ya están, saben que no le va a hacer daño y no van a gastar energía para qué. ¿Qué es lo que trata de decir el concepto de aprendizaje por habituación? No va a ser un derroche de energía, ¿no verdad? Porque ya se cuenta que no le está causando ningún daño. Otro, el aprendizaje por condicionamiento, ¿verdad? Este también es llamado aprendizaje por ensayo y error. Como ejemplo, asimismo tenemos un sapo hambriento que captura una abeja, la abeja le pica, ¿verdad? Entonces, basta con esa experiencia en el aguijón de la abeja para que el sapo modifique su respuesta a los insectos voladores. Quiere decir que al tener esa respuesta negativa de que la abeja le picó, le causó cierto malestar, cierto dolor, no lo vuelve a hacer, ¿no? Un aprendizaje por condicionamiento. El otro ejemplo que tenemos es que durante el condicionamiento operante, el animal aprende a realizar un comportamiento como empujar una palanca o picotear un botón para recibir recompensa o evitar un castigo, ¿no? Normalmente esto se ve en la alimentación de mascotas, de perros, en la alimentación de aves, tienen sus dispensadores de alimento y ellos por curiosidad van, apretan una palanca, un botoncito, reciben su alimento, ¿no? O a su vez en el tema de mascotas, que saben que realizan alguna acción o hacen caso y le dan su caramelo, le digo yo, es un comportamiento por condicionamiento, ¿sí? Tenemos el aprendizaje por discernimiento, ¿no? Los animales parecen capaces de resolver problemas repentinamente sin haber tenido una experiencia previa, ¿no? En el año de 1917, Wolfgang Köhler demostró que un chimpancé hambriento era capaz de apilar cajas para poder alcanzar un plátano, un banano, que estaba colgado en el techo, ¿no? La misma necesidad de hambre, ¿verdad?, le dio a este animalito poder resolver ese y ingeniársela en cómo poder obtener su alimento. Tenemos la famosa impronta, ¿no? Creo yo que la mayoría estamos relacionados con este término. Es una forma especial de aprendizaje en el que el sistema nervioso está rígidamente programado para aprender solo durante cierto periodo de desarrollo, ¿no? Hemos puesto como ejemplo gansos, patos y pollos, que esta vez aprenden a seguir al animal objetivo con mayor frecuencia, encuentran durante un periodo sensible temprano. Estos estudios fueron realizados por Konrad Lorenz, a quien se le conoce como el padre de la etología. La impronta también nosotros la hacemos cuando liberamos animales, que lo tenemos en refugios, en centros de rehabilitación, y lo que hacemos es enseñarle al animal a cazar o a obtener su propio alimento, para que cuando ellos sean liberados puedan desarrollarse de manera muy natural en su ecosistema. Comportamientos agresivos. Nosotros, pues hay animales que chocan cabezas, tenemos comportamiento de amenazas, son los animales que tienen cuernos a través de colores o amontonamiento, tenemos el comportamiento de sumisión, ¿no? Que eso tiene que ver con la postura, el movimiento o cómo el animal se logra parar frente a otros, cuidados amigables como frotar cuernos, cabeza, hocico. Todos estos comportamientos tienen ciertas características que nosotros debemos de identificarlas para saber si el animal está predispuesto a colaborar, si el animal en algún momento
tiende a ser bastante repentino y te va a atacar. Entonces, cómo coloca su cabeza, cómo coloca, cuál es su postura, si se eriza la piel. Todo eso a nosotros nos va a indicar si el animalito está o no está dispuesto a colaborar o posiblemente tratar de nosotros evitar que haya un ataque y por ende salir lesionados. Comportamiento, genes y entorno, pues todos los comportamientos surgen a partir de una interacción entre los genes y el entorno. Por ello, en la actualidad, los etólogos que no hay un comportamiento totalmente innato o totalmente aprendido, ¿no? Poníamos el ejemplo de las ardillas, poníamos el ejemplo de las ranas que comen abejas y que después ya no lo hacen. Nada está dicho, nada está escrito. No, las cosas son bastante variables en el tema del comportamiento de los animales. En alguna ocasión se hablaba, o hay muy mala fama de los American Pitbull, animales perros agresivos, perros de pelea, ¿no? Pero su historia cuenta que en su momento esos animales fueron animales perros niñeros, cuidaban a los niños, ¿no? Entonces, muy dentro de ellos tienen ese comportamiento aún de ser un animal bastante dócil, que hay sus excepciones, porque la idiosincrasia de cada individuo es lo que lo hace especial. Las aves migratorias, como ejemplo, cuentan que con una capacidad genéticamente controlada para mirar la dirección correcta, se hizo un experimento donde se estudiaron dos poblaciones de aves que tenían dos rumbos distintos de migración y al cruzar dos miembros, uno de cada población, la prole híbrida volará a una dirección intermedia, ya que ha heredado genes de ambas poblaciones. Entonces, esos son combinaciones, son rangos intermedios de que lo que se ha obtenido es un animal híbrido con ciertas mejoras, con cierta adaptabilidad a diferentes zonas. La comunicación se define como la producción de una señal por un organismo, la cual hace que otro organismo modifique su comportamiento de una forma que beneficie a uno de ellos o a ambos. Entonces, nosotros dentro de la comunicación tenemos señales visuales, sonoras, señales químicas y señales al tacto. En el tema de la comunicación social, existen señales visuales activas como mostrar los colmillos, bajar la cabeza, ¿verdad? Y pasivos como el tamaño, la forma y el color del animal que va. Cuando hablamos de manera activa, hablamos de todo lo que se puede utilizar para demostrar cierto comportamiento, ¿no? Cuando hablamos de manera pasiva, de todo lo que yo tengo, que sin necesidad de hacer algo, voy a dar una información, ¿no? Como el ejemplo de cuestiones de cierta comunicación pasiva o señales pasivas, las hembras de los mandriles están listas para parearse y desarrollan un abultamiento muy colorido en sus nalgas. Si ellas sin andar enseñando o llamando la atención, es una comunicación que ellas están haciendo de manera pasiva. Tenemos una comunicación por sonido, que es el canto de las ballenas jorobadas, que se oye a cientos de kilómetros de su origen. Tenemos los grillos machos que producen cantos específicos para cada especie. Tenemos el molesto zumbido del mosquito hembra. Cuando se prepara para picar, avisa a los machos cercanos que pronto habrá ingerido la sangre necesaria para poner huevecillo. ¿No? Ese es un dato muy interesante porque son las hembras del mosquito, son las que pican, no el macho. En el tema de comunicación por mensajes químicos, pues tenemos ciertas. Estos de aquí son sustancias químicas producidas por un individuo que influyen en el comportamiento de otros miembros de su misma especie y se denominan feromonas, ¿no? Este tipo de comunicación requiere que el animal sintetice y responda a una sustancia diferente para cada mensaje. La termita que buscan su alimento, lo que hacen, la encuentran y dejan un rastro de feromonas desde el alimento hacia el nido para que el resto de las termitas puedan seguir ese mismo camino a obtener el alimento y regresar sin que se pierda. Perdón. En el caso de las abejas reinas, pues estas también producen una feromona que es llamada sustancia de la reina, que evita que otras hembras de la colmena maduren sexualmente, ¿no?
Cuando una hembra, una reina se muere, se produce ciertas reinas, dos, tres reinas, ¿no? Se forma una cámara, es increíble el tema de las abejas, para elegir ahí a su reemplazo, ¿no? Los machos de algunas especies de ratones producen una orina que contiene una feromona que estimula a la hembra para que se vuelva fértil. En ciertos casos, a veces esa feromona también hace que la hembra que esté recientemente preñada aborte, ¿verdad?, a sus crías y vuelva sexualmente receptiva hacia el nuevo macho que está dominando la camada. Eso es lo que les puedo compartir con el tema del comportamiento de animales no convencionales. Si tienen pues alguna duda, alguna inquietud, por favor, el micrófono pues está abierto. Bien, entonces sin preguntas, sin nada, yo les agradezco mucho por la participación de este curso. Tengan una muy buena noche y no se olviden que el material va a ser igual compartido a todos ustedes.